bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. El texto bíblico se encuentra en Mateo 7, 25, 19, y dice así: el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al lago de fuego. Amén. Dice, es que viste el rico del altísimo, esa es tu obra de potán. Hoy yo voy a plantarme al castillo mío, me dije que confiaré en el rey por el caso que tengo, por la peste de su zona, pues yo prometo que correré y tú vas a estar hasta tu burro. Yo le bendiga, hermano. Mi texto se cuenta en Salmos 4:8, y dice así: en paz me acostaré, así mismo dormiré. Solo tú, Jehová, me haces vivir y confiar. Amén. Yo les bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en Salmos 118. 1-14 dice así: alabad a Jehová porque es bueno y para siempre es su misericordia. Y dice: dije ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Dije ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Hermanas, Dios les bendiga. Hoy voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmos 91 hasta el 2. Y dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. En el día, hermanas, hermanas, mi texto bíblico se cuenta Éxodo 20:16, y dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Dios la bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermano. Voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmos 31:1, y dice: que habita el rico del Altísimo morarán bajo la sombra de Omnipotente. Amén. Yo le bendiga, hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Salmo 128 y dice así: bienaventurado todo aquel que anda en su camino, el que comiere el pan, el trabajo de su mano, bienaventurado será si te hará bien. Amén. Yo bendiga, hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Salmos 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Os voy a dirigir un texto que se encuentra en Proverbios 3:1, y dice: hijo mío, no te olvidarás de mi ley, y tu corazón guardará mis mandamientos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Apocalipsis 1:8, y dice:
Yo soy el alfa, omega, principio y fin, dice el Señor, que es, que hará, que ha de venir el Todopoderoso. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Hoy voy a dirigir un texto bíblico que se encuentra en Salmos 91:1 y dice: el que habita el Altísimo morará abajo de las sombras de los omnipotentes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, mamá. Hoy voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmos 27:3 y dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se no temerá. Y estaré confiado a mí. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en Juan 3:16 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Salmos 88:1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Amén. Que le bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en Proverbios 3:1 y dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Amén.